Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jálave. Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 30 de noviembre. Esta historia que ha existido en toda la humanidad sobre grupos de seres humanos que han tenido ciertas características durante toda la historia, que se supone siempre ha sido la masonería secreto, las cuestiones de la masonería han sido siempre secretas. Yo voy a hablar todo lo que existe en la literatura, en internet, todo lo que se puede ver en programas de documentales, de historia, porque realmente yo no sé los secretos, pero yo viví la masonería porque mi papá pertenecía a la masonería. Aprendí mucho de él, muchísimo, que quiero hablar, a lo mejor un programa un poco personal, pero de lo que yo aprendí de la masonería, siendo mi papá miembro de ese grupo. Desde mi abuelo, se sabe, mi abuelo Alberto Jálave, papá de mi papá, él escribió una obra de teatro que se llama Una noche sabatal, y en la reseña de la obra está escrito cómo él también pertenecía a la masonería, mi abuelo. Digo, eso no eran cuestiones secretas. Inclusive este libro se puede comprar en internet, ¿eh? Una noche sabatal de Alberto Jálave, mi abuelo. Me ha entrado déjà vu. Déjà vu es reconocer una cuestión pasada con algo presente, o ver algo presente y recordar algo del pasado. Al ver un coche que compró uno de mis vecinos, del mismo color del coche de mi papá tenía un coche Ford Falcon 1968 color azul, era un azul, los que saben de coches antiguos, único en esa época, en los 60, era un azul ni oscuro ni claro, un azul muy característico de coches, un azul que usaban en coches. Y al ver el coche estacionado en casa de mi vecino varios meses, me entraba mucho el recuerdo de mi papá, que lamentablemente falleció en enero del 2015. Pero sus enseñanzas siempre las llevo, siempre llevo todo lo que me enseñó mi papá, un gran hombre, un hombre muy inteligente, un hombre que tuvo muchísimos amigos. Cuando falleció vino muchísima gente a dar el pésame, gente que ni yo conocía, amigos de mi papá que ni yo conocía. Un vecino que se llevaba muchísimo con mi papá, un señor americano, yo ni lo conocía. Muchísima gente fue amigo de él, le gustaba mucho platicar, le gustaba mucho ser intelectual, mi papá era muy intelectual, sabía de muchísimos temas. Mucho le ayudó a haber entrado a la masonería como su papá. Y dentro de la masonería, mi papá, lo interesante de ese grupo es que entre todos los que pertenecían a ese grupo, que se llama, donde se lleva a cabo la masonería, se llama logia. Es un salón dentro de una estructura que no es un salón de clases, por eso le llaman logia, que es lo que voy a explicar ahorita. Y entre todos los masones que pertenecían al grupo de mi papá o a la logia de mi papá, se llamaban hermanos. Eso era muy increíble que nos veíamos y mi papá le decía hermano, hermano, todos eran hermanos, teníamos reuniones, salíamos, nos llevábamos todos. Uno de los hermanos de mi papá era naturista. Su esposa le enseñó a hacer a mi mamá comida vegetariana. Y era increíble. Con soya preparaban toda la comida que puede existir vegetariana, hasta carne y cuestiones así de soya. Y todos los hermanos de mi papá tenían una convivencia increíble. Uno de ellos, escritor. Un señor muy, muy inteligente. Escribía libros, escribía novelas. Y una vez, hace mucho tiempo, yo participé en un certamen literario. En 1983, yo era todavía adolescente, participé en un certamen literario y gané primer lugar en poesía.
Y al siguiente certamen literario, que yo ya me creía, ¿no?, el gran escritor, imagínense haber ganado un certamen de poesía, al siguiente certamen literario no gané. Presenté 3 trabajos, gané 1 de ensayo, pero tercer lugar. Pero una poesía que yo pensaba que era mejor que la primera no gané. Y me dijo el hermano de mi papá, este señor que era escritor, te voy a explicar. Todos los certámenes o todas las cuestiones que toman decisiones ciertos jurados, incluyendo certámenes de belleza, certámenes literarios, La Voz México, todos los certámenes que son en base a decisiones de jurado, ellos escogen como si fueran a un restaurante y vieran el menú de comida, me decía Alberto. Un juez de un certamen escoge lo que más le gusta, pero no necesariamente lo mejor. Vean qué filosofía tan interesante de un hermano de mi papá de la Amazonía, de este señor, que comentaba, un escritor, no quiero comentarlo porque a lo mejor sería hacer publicidad, he escrito varios libros, pero vean qué filosofía tan interesante de la vida. Los jueces que participan en certámenes escogen lo que más les gusta y no necesariamente lo mejor. Por eso no me sentí mal, le dije, oye, escribí una poesía excelente, mucho mejor que con la que gané un año anterior. Y me dice, no, es que lo que pasa es que seguramente otra poesía les gustó más, pero eso no significa que tu poesía no sea buena, es como un menú de restaurantes. El que escoge las enchiladas no significa que los molletes no sean buenos. Escoge las enchiladas porque es lo que le gusta. La masonería, antes de llegar al corte para explicar en general lo que significa, para entender en general, la palabra masón significa albañil. Es muy interesante, digo, no voy a entrar en cuestiones ya de género, pero masón no hay femenino, no existe la palabra masona como tal, tampoco existe la palabra albañil en femenino. En la actualidad ya, parece que ya después de la revolución femenina y de todas las cuestiones ya de aceptación, ya se acepta que haya mujeres en la masonería, en algunas cuestiones. Pero originalmente la masonería eran albañiles, de ahí viene la palabra masón, y los albañiles construían en esa época construcciones y construían templos. Por eso se quedó la idea de que los masones construían un templo, que el templo es la logia, y la logia representa a la masonería. Esa es la esencia fundamental de la masonería para que todo el mundo la entienda desde un punto de vista sencillo, práctico, que está en las definiciones de internet, de Wikipedia. Masón es albañil, y albañil es el que construye templos, y en los templos pues se venera, ¿no? Todos los templos se venera. Son lugares para rezar y para venerar, y eso es lo que hace un masón, construir un templo. Hay una historia muy, muy padre de la construcción de templos que yo le contaba siempre a mis alumnos. En la Edad Media, vean que en la Edad Media, el barroco, la época bizantina, toda esa época en Europa, construían iglesias de arquitecturas impresionantes que hasta ahorita existen. Muchas en México eran de esa época de construcciones muy, muy grandiosas. Y estaban tres albañiles construyendo el primer piso de la iglesia. Ay, que se me cayó esto. De la iglesia. Y llega un señor y les pregunta al primer albañil. Le pregunta, esto lo voy a hablar después del corte porque es muy interesante de analizar. Vamos al corte y comento esto de los albañiles y la construcción de los templos. Sí, ahorita lo... Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. La la, chulada. No es lo mismo un campo.
Entonces están tres albañiles. Europa, construyendo el primer piso, y llegó un señor y le preguntó al primero: oye, ¿qué haces? Y le dice: pues aquí picando piedra para ganar dinero y poderle llevar a mi familia dinero. Le pregunta al segundo: oye, ¿tú qué haces? Pues parece una construcción, no nos han dado los planos, pero estamos construyendo el primer piso. Yo estoy aquí colocando ladrillos para una construcción que estamos haciendo aquí en Francia. Y le preguntan al tercero: oye, ¿qué tú haces? ¿Tú qué estás haciendo? Y le dice: yo estoy construyendo al mundo. Vean la visión de tres albañiles que están haciendo el mismo trabajo y están fabricando la misma estructura, y cada uno con una visión diferente. Así es la masonería. Eso se los dejo para pensar. Mi papá con sus amigos y hermanos de la logia tenía una relación extraordinaria. Todos se querían, hasta ahora, que aunque falleció mi papá, todos me saludan. Unos agentes de seguros, Víctor, una gran persona, y siempre que hablo con él me platica mucho de mi papá. Iban a la logia, a la masonería, todos los jueves se reunían. Yo no sabía, porque la logia, les digo, son cuestiones secretas que ellos van y platican, pero una vez al año tenían una reunión abierta al público, que invitaban a las esposas, a los hijos, a todas las familias, de todo, se llenaba, había un auditorio ahí en el edificio donde era la logia, y esa reunión se llamaba Tenida Blanca, como que era una tenida blanca, y fue a varios años. Fui con mi papá en los años 80, que él participaba en esos grupos, y en cada tenida blanca de cada año, su logia le daba un premio a la mujer del año, y en una de esas, no recuerdo bien el año, pero a lo mejor ella, si escucha este programa, se va a acordar, Lolita Ayala. A Lolita Ayala, reportera, le habían dado el premio a la mujer del año, la logia de mi papá. Y a varias mujeres, digo, cada año escogían a una mujer representante de México que hubiera hecho una labor importante y le entregaban un premio a la mujer del año como parte de la logia. Muy interesante, como un dato cultural, todos los que son médicos, el auditorio del Hospital General se llama Auditorio Abraham Ayala González, tío de Lolita Ayala. Digo, es una cuestión médica y el auditorio casi solo lo conocen médicos. Pero todos los que hemos pasado por el Hospital General, todos los estudiantes de todas las escuelas prácticamente de México que hemos pasado por el Hospital General, sabíamos que el auditorio es Abraham Ayala González, tío de Lolita. En una ocasión, mi papá tenía una cuestión de trabajo. Los masones, por obligación, se tienen que ayudar entre masones, por eso son hermanos, por eso la cuestión de hermandad, por eso la cuestión de quererse como hermanos, como si fueran hermanos de los mismos padres. Son los principios universales de la masonería: quererse entre hermanos, respetarse entre hermanos, hasta defenderse entre hermanos. Un hermano debe dar la vida por otro hermano. Y en una ocasión mi papá, por cuestiones de trabajo, perdió su trabajo, que eran unas zapaterías en el centro de la Ciudad de México. En República de Brasil tenía dos zapaterías, y después del temblor de 1986 se dañó el edificio, el centro tuvo muchas complicaciones en ventas, decidió con sus hermanos vender las zapaterías, y literalmente se quedó mi papá sin trabajo en 1986, su único ingreso era las zapaterías. Tenía edificios mi papá que cobraba rentas, propiedades en el mismo centro, pero después del temblor también expropiaron los edificios. Mi papá creyó que iba a ganar mucho dinero, porque el gobierno pagó muy bien los edificios que expropió del centro, sobre todo de la ciudad, pero finalmente se devaluó el peso y se perdió todo ese dinero que se pagó en bonos, que se llamaban bores. Y mi papá, por necesidad, pues tenía que conseguir un trabajo. El destino y la hermandad de la logia, uno de sus hermanos de la logia lo llamó a ser agente de seguros. Él tenía una promotoría en Seguros Monterrey. Le llamó, le dijo: Carlos, vente a trabajar con nosotros de agente. Mi papá: no sé nada de seguros. Te vamos dando cursos, te vamos a dar una cédula. Desde esa época se daba una cédula de agente de seguros. Vas a tomar cursos, los apruebas, no son difíciles, y empiezas a vender seguros desde hoy mismo. Y empezó mi papá, gracias a Dios, uno o dos años después, a vender seguros. Toda la familia lo apoyó, todos los hermanos, los amigos, los primos, de toda la familia le empezaron a pasar sus seguros
de coches, de vida, de gastos médicos, de daños, de fábricas, de casas. Todos los seguros de toda la familia y de todos los hermanos, de los cuñados, de toda la familia, le empezaron a pasar sus seguros a mi papá. Y mucho gracias a que su hermano masón tenía una promotoría muy reconocida en Seguros Monterrey, que en esa época eran los mejores seguros de México. Les estoy hablando de los 80, Seguros Monterrey. Estaban en Mazarik y Mariano Escobedo, en un edificio increíble. Al que le gusta la arquitectura, el edificio de Seguros Monterrey es un edificio que se construyó de arriba para abajo. El que lo quiere ir a ver, Mazarik, Mariano Escobedo. ¿Dije Molier? No sé. Mariano Escobedo, Mazarik y Mariano Escobedo. Ahí trabajó mi papá, le empezaron a pasar sus seguros. Al segundo año de ser agente, mi papá ganó un premio nacional por haber quedado en, creo que en séptimo lugar a nivel nacional en ventas de seguros, de que le fue muy bien. Y todo gracias a que mi papá, pues estaba en la logia, se llevaba muy bien con sus hermanos y uno de ellos le consiguió ese trabajo, que se llama Abraham. En una ocasión fuimos a un viaje a Estados Unidos, cuando se podía viajar a Estados Unidos muy fácil por Mexicana, con BTPs de Mexicana. Ojalá algún día regrese. Fuimos a Orlando, a Disney, y de repente nos dicen que la tarifa de vuelos de Pan Am aumentó. Nosotros, 6 de familia, eran casi $1,000 más de aumento, porque los boletos que compramos de México cambiaron de categoría de regreso a Estados Unidos y teníamos que pagar $1,000. $1,000, imagínense. O no podíamos regresar a México en ese vuelo. Casualmente, el de Pan Am, que estaba en la ventanilla enfrente de mi papá, tenía un anillo de algo de la masonería. Digo, todo el mundo lo sabe, una escuadra y un compás tenía un anillo así, y le dice mi papá, yo también soy de la masonería. Y empezaron a hablar cosas, medio en inglés, medio cosas así. Le dice el señor, my brother, don't pay. Yo no hablo bien inglés, pero le dijo, hermano, no tienes que pagar, súbanse al avión. Vean lo que era la masonería en esa época, les estoy hablando de, creo que era 1984, 85. Después, por lo mismo, quebró Pan Am. Todos lo sabemos. Les digo, la masonería se puede estudiar muchísimo actualmente en libros. Hay un libro que se llama Nacidos en la Sangre, de John Robinson, donde habla los secretos de la masonería. Se sabe que muchas construcciones antiguas se basaban en principios de lo que en esa época era la masonería antigua para construir, por ejemplo, las pirámides de Egipto, el templo del rey Salomón. Muchas cuestiones se construían en base a esta construcción que hacían los albañiles, que eran los masones. Muy interesante, Washington, la ciudad de Washington, el mismo Washington era masón. Él era de la logia, y construyeron la ciudad de Washington con estructura como si fuera un templo masónico. Eso se sabe, hay un programa, creo que de History Channel, sobre la construcción de la ciudad de Washington. Y muy interesante, lo que es que quieran analizar, las pirámides de México. Han encontrado túneles, han encontrado estructuras escondidas en las pirámides de Teotihuacán, de inclusive en los restos del Templo Mayor, como si hubieran sido estructuras. Claro, es difícil eso de entender, y más después de todos los años de conquista, pero también hay evidencia de que esas cuestiones constructoras que hacían los templos masones desde esa época, hay en las pirámides de Mesoamérica. Grandes masones de la historia que se conoce que participaron en la masonería y que cambiaron la historia, mucho gracias a los conocimientos que adquirían en la masonería. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que pertenecía a la masonería de Francia, los que instaló desde Robespierre, desde los grandes ilustres de Francia, en las logias masónicas de Francia fue cuando decidieron la toma de la Bastilla y derrocar al rey Luis XVI y acabar con una monarquía que nunca acabaron, pero que intentaron acabar con la monarquía en 1789. Y el lema de la Revolución Francesa, de los derechos humanos universales, de lo que siempre ha mantenido a la humanidad unida, es un lema que existe desde la masonería, que son tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, en francés, a ver si me sale: liberté, égalité y fraternité. Vean cómo el presidente Andrés Manuel, ahorita en la cumbre de ONU, habló mucho de fraternidad, de la fraternidad de los pueblos.
principios que estableció Napoleón y que principios que se quedaron luego después en las leyes napoleónicas, que las leyes napoleónicas se usaron mucho para establecer mucha cuestión de leyes a nivel internacional. Mozart también era masón. Wolfgang Amadeus Mozart escribió una canción, perdón, una composición de música muy fuerte, que es la Marcha Fúnebre de Mozart, y por eso de alguna manera Mozart fue al final rechazado. Imagínense, uno de los compositores más grandes de la época, de la talla de Beethoven o más que Beethoven, Mozart, un gran genio. Vale la pena la película de Wolfgang Amadeus Mozart, vela. Mozart al final ya causó mucho rechazo, mucho recelo de la humanidad y terminó en la pobreza total. Se sabe que Mozart murió, se perdió su cuerpo en una fosa común, nunca se le pudo hacer honores a Mozart, pero él también era de la masonería. Estados Unidos y México y la gran parte de Latinoamérica se fundó por masones, eran masones los insurgentes, desde Miguel Hidalgo, Morelos, Simón Bolívar fue un gran masón, que incluso Simón Bolívar viajó a Inglaterra a recibir enseñanzas de la masonería de Inglaterra antes de liberar varios países de Sudamérica, incluyendo Venezuela y la misma Bolivia, que lleva su nombre, Morelos. Y lo más interesante de esa época de la independencia, que se pierde mucho en la historia por cuestiones ya de años y de conflictos y de conspiraciones, pero fue muy interesante que muchos de los españoles del ejército real eran masones también y se unían al ejército de Morelos. Fue muy muy interesante cómo esta cuestión de la masonería unía a los hombres por arriba de sus ideologías. Inclusive en la independencia de México sabemos de muchos generales que se cambiaron de bando con Morelos. Inclusive cuando a Morelos ya lo van a enjuiciar para ya acabar con su vida en el Palacio de la Inquisición, los mismos españoles del ejército realista aceptaron que se escapara. Morelos escapó por un túnel hacia la Plaza de Santo Domingo y pudo sobrevivir gracias a esas relaciones que había entre masones y esas relaciones que existían. Y claro, obviamente, porque sabían que Morelos era el general más impresionante de la época, después de Napoleón Bonaparte. Más adelante, Benito Juárez también fue masón. Se sabe mucho de su historia de la masonería, de cómo muchos de sus principios universales que estableció él se basaban en enseñanzas de la masonería. Y el gran error de Benito Juárez, lo sabe el mundo y lo sabe la historia, fue haber aceptado que Maximiliano cumpliera con su pena de muerte, porque Maximiliano también era masón y los masones se tienen que respetar y se tienen que salvar la vida y se tiene que haber fraternidad y hay un juramento que se tienen que respetar siempre. Pero Juárez sí decidió que Maximiliano muriera por toda la traición que realizó en México. Claro, salvándole la vida a su esposa, Carlota, se salvó y se regresó a Austria. Y se sabe, lo he publicado, que Maximiliano ya estaba enfermo, ¿eh? Tenía sífilis, tenía enfermedad terminal, no iba a los juicios que le imponían el Poder Judicial de la Federación porque ya estaba enfermo, ponía justificantes. Desde esa época se podían mandar justificantes médicos para no presentarse a juicios. Maximiliano ya está enfermo y ya sabía que iba a morir, de sífilis y tenía otros problemas, sífilis que adquirió en México. Y él decidió no solicitar un indulto para no ser fusilado. Y Juárez se lo hubiera dado, obviamente, porque eran masones y se tenían que respetar, pero Juárez no aceptó. Y eso quedó muy, muy grabado en la historia de México como una traición a la masonería, que Benito Juárez haya aceptado que muriera Maximiliano. Otros masones de la historia, hablar rápido de hombres que cambiaron el pensamiento de la humanidad y la historia de la humanidad directamente, Goethe, que era un escritor que hablaba de las teorías de los hombres, de las teorías raciales, de las teorías complicadas de racismo, y Goethe, de ahí se basó el nazismo, de Goethe, y él también era masón. Otro muy interesante que me gusta mucho porque se reflejó en México su nombre, Garibaldi, que era un político italiano muy, muy famoso de las revoluciones libertadoras de Italia. Garibaldi, él fue el primero que dijo la frase defenderé a mi pueblo con sangre, sudor y lágrimas, que después dijo Churchill también.
Y pues Garibaldi está padre porque en él está en México la plaza de Garibaldi, donde están los mariachis. Paréntesis. Mariachis, que son los mejores cantantes del mundo, los que imprimen más sentimentalismo en sus canciones del mundo, de todo el mundo. Los mariachis vienen de mariach, que significa matrimonio. De ahí viene, no saben muchos, mariachi en francés. Los mariachis eran los que cantaban en las bodas. Y de ahí se quedaron estos grupos musicales que cantan canciones y que alegran el corazón de todos los mexicanos y de todo el mundo. Otro masón, Arthur Conan Doyle. Él fue médico, él fue el escritor de las novelas de Sherlock Holmes. Un hombre muy interesante. En Inglaterra le dieron el honor de ser Sir. Murió como Sir Arthur Conan Doyle, porque con sus novelas cambió la mentalidad de la humanidad. Estudiar a Sherlock Holmes, muy interesante cómo llegaba a crímenes en los que no existía una razón de ser, con coartadas perfectas, y Sherlock Holmes los descubría. Algo muy interesante de analizar de Arthur Conan Doyle es que él era médico y utilizaba el método científico que existe para hacer un diagnóstico médico para que Sherlock Holmes descubriera a los culpables de un crimen. Vean qué interesante de Arthur Conan Doyle, que también la masonería le cambió mucho la manera de pensar y de ver el mundo, y eso también le ha de haber ayudado para tener esa grandiosidad mental de escribir Sherlock Holmes. Otro que también fue de la masonería, un hombre que escribió algo increíble, el Libro de la Selva, Rudyard Kipling, también era masón, escribió, bueno, además del Libro de la Selva, que fue un libro muy interesante de un niño que vive en la selva solo y sobrevive, un niño de India. Y uno de los libros más interesantes que yo he leído desde preparatoria, el Libro de la Selva. También Winston Churchill era masón, y él hablaba, el que le gusta el inglés y ver sus discursos, en inglés antiguo, en inglés de Shakespeare, que a veces es un inglés que se usa en algunas logias para hablar como si en México se hablara de vos. Vos sabéis, vos sois. En Inglaterra también hay una frase y todo un discurso de Churchill que se llama Nunca vamos a rendirnos. Y en inglés eso se debería decir We will never surrender. We will never surrender, que es la frase. Pero Churchill lo decía como We shall never surrender. Con un lenguaje, les digo, shakespeareano de inglés antiguo que impactaba. Los discursos de Churchill impactaban, calaban el alma de la gente que lo escuchaban, hasta de Hitler. Decían que cuando Hitler prendía el radio para escuchar los discursos de Churchill, se enfermaba de coraje. Y hay ese discurso, We shall never surrender, que fue con el que más o menos se inspiró para los repetía varios discursos, repetía varias cuestiones. Este discurso fue el que motivó mucho para que los soldados vayan el día de a la invasión. Hay una película que se llama Dunkerque. Es relativamente nueva. Dunkerque es una película de un puerto alemán que se llamaba Dunkerque, donde llegaron los aliados al principio de la Guerra Mundial. Y los empezaron a rodear los nazis. Creo que 200.000 soldados, no recuerdo bien el número, pero estaban rodeados, a punto de llegar desde la zona urbana a la playa y asesinarlos a todos así de fácil, porque no había manera de salir, estaban en el puerto y había pocos barcos. Churchill mandó barcos civiles de la gente de Inglaterra a recoger a los soldados a Dunkerque, y salvó casi a todos los soldados de Dunkerque. Hay varias teorías de conspiración al respecto, de cómo Dunkerque se salvaron tantos soldados, porque dicen que de alguna manera Hitler quería quedar bien con Churchill y asociarse con él en Inglaterra y ganar al mundo entero. Si Churchill y Hitler se asociaban, pero claro, Churchill jamás lo iba a aceptar, y menos porque él tenía sangre judía, Churchill. Pero finalmente,
esta salvación en Dunkerque, se motivó mucho los soldados con los discursos que oían de Churchill. Además, claro, es el tema diferente, pero Churchill se robó el radar. Vean qué frase. No se lo robó así de que me lo robé, pero el radar ya lo habían inventado. Entonces Churchill casi corrompió a los que tenían el radar para que solo Inglaterra pudiera tener las torres de radar. Vean cómo a veces la corrupción no es mala. Y con las torres de radar, Churchill detectaban los aviones de la Luftwaffe de Alemania que llegaban cuando venían a atacar a los soldados de Dunkerque, mandaban aunque sea dos cazas ingleses y llegaban por atrás y los destruían. Se volvían locos los pilotos alemanes de cómo todo un convoy de pilotos llegaban por atrás aviones ingleses y los destruían. Todo gracias a que Churchill ya tenía el radar desde esa época y que en el radar detectaba los aviones que llegaban. Fue un secreto de guerra bastante, bastante interesante de cómo Inglaterra tenía el radar, hasta que Alemania se dio cuenta que eran los radares y los empezaron a bombardear y tenían otras cuestiones para detectar los aviones y códigos y otras cuestiones. Pero el radar cambió la historia del principio de la Segunda Guerra Mundial. Esto le ayudó mucho a Inglaterra a ganar la guerra, y mucho de que Churchill, como era masón, tenía esa mentalidad de ver las cosas como albañil, como constructor, como venerar en un templo. Eso ayudó mucho. Churchill también, de alguna manera, fue el que inventó el tanque de guerra. Eso es controversial, porque el tanque acabó con cuántas vidas, pero él inventó una máquina que pudiera estar todoterreno y que pudiera disparar. Increíblemente, después del tanque, después de la Primera Guerra Mundial, que se empezaron a usar los tanques, con el tanque inventaron el tractor, y el tractor pues sirvió para la agricultura. Pero sí fue Churchill el que inventó el tanque de guerra. También inventó una ametralladora, que era la ametralladora Churchill. Otro masón muy interesante de analizar, que entró a la masonería y adquirió muchos conocimientos de esta tradición humana, Walt Disney era masón. Es muy interesante su segundo nombre, Elías. Walt Elías Disney era masón. Y es muy interesante su historia, porque él sabía que iba a ser grande. Los grandes hombres desde niños saben que van a ser grandes, todos. Einstein desde niño, su papá le regaló una brújula y dijo, esto va a ser grandioso. Napoleón Bonaparte, contaba mi papá, Napoleón, su mamá lo regañaba, le decía, vente a comer, le decía a Napoleón, no mamá, y le decía a su mamá, pero ¿quieres ser soldado? Y le decía a Napoleón, sí, pero yo voy a ser de los soldados de los que mandan, no de los que obedecen. Walt Disney también sabía que iba a ser alguien muy grande. Cuando empezó a patentar sus dibujos animados del ratón Mickey, esto no tenía dinero, estaba totalmente en bancarrota. Aparte que en Estados Unidos había mucha crisis económica, era después de la Segunda Guerra Mundial, crisis económica que terminó con 1929, con Wall Street, y Walt Disney no tenía dinero. Pero se atrevió a endeudarse, superendeudarse el hombre para poder patentar el ratón Mickey y lograr todo lo que logró Walt Disney. Muy interesante, los que saben de masonería y van a Disney, no hay nada relacionado con la masonería en los parques de atracciones, ¿eh? No lo incluyó Walt Disney. Nada, cuestiones de los templos y de la masonería. Los americanos sí lo incluyeron en el billete de un dólar, la pirámide que está en el anverso, sí es cuestiones de masonería, la pirámide con el ojo, esa sí se sabe, porque les digo, los masones construyen pirámides, las pirámides son base de la masonería, por ahí está, el ojo ha de representar, no sé, a Dios, porque los masones son totalmente creyentes en Dios. Es de hecho, eso se puede leer, es parte de unos normas universales que se llaman landmarks, que son hitos, landmarks son hitos de la masonería, que son como leyes inviolables que existen en la masonería, los landmarks, y el primero es que para ser masón se debe de creer en Dios. Es una de las cuestiones muy fundamentales de la masonería. Datos interesantes que han ocurrido durante la historia, sobre todo en las grandes guerras, en la Primera Guerra Mundial sobre todo, digo, había masones ingleses, había masones alemanes, había masones franceses, italianos. Cuando se identificaban como masones, no sé cómo, pero se podían identificar uno con otro en la guerra,
no los mataban. Se les perdonaban, imagínense, porque en la guerra está permitido matar, esa es la guerra. Pero cuando, por ejemplo, había un batallón, iban a fusilar a los de enfrente y se identificaban como masones, y en los fusiladores había un masón, los perdonaban. ¿Vean? Independientemente de la religión, independientemente del equipo al que le iban, así como si fuera partido de fútbol, independientemente del país que representaban, si se identificaban como masones, se perdonaban la vida. Vean lo que era la masonería. Por eso yo siempre estuve tan orgulloso que mi papá haya sido masón y que todos sus hermanos siempre lo quisieron y lo apoyaron, y gracias a ellos mi papá consiguió trabajo como agente de seguros. Y en la guerra se salvaban la vida, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un caos porque Hitler creó su propia secta, que ya no era masonería, era la secta de Hitler, en la que participaba la Gestapo, la SS, todos los nazis realmente eran de la secta de Hitler, que juraban ser fiel a Hitler. Es interesantísimo, al que les gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, el que juraba para ser fiel a Hitler, juraba por Dios. Vean qué chistoso, que creyeran en Dios los nazis. Y claro, la ley de Alemania, el fundamento principal de Alemania era respetar la dignidad humana. Ese era el fundamento fundamental de la constitución política de Alemania. En todo lo que hizo Hitler para poder asesinar a tantos millones de personas fue quitarles la categoría de dignidad humana. Es lo que empezó a hacer al principio con homosexuales, después con discapacitados, después con gitanos, después con judíos. Les empezaba a quitar su identidad. Hay una frase de Bertolt Brecht que alguna vez mencionó el presidente Felipe Calderón, no sé por qué. Decía Bertolt Brecht: primero vinieron por los homosexuales, después vinieron por los discapacitados, después vinieron por los gitanos, después vinieron por los judíos y no dijimos nada. Y ahorita ya vinieron por nosotros. Continuamos después del corte con la conclusión de este tema de la masonería. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Jospel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Te Antoja a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social, para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU.
Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien, te quiero ver creciendo. Te necesito aquí. Bueno, aunque lo he comentado, gran economista, y él formó su propia cuestión de grupo secreto en cuanto al nazismo, y desconocieron a la masonería. Por eso en la Segunda Guerra Mundial ya no ocurrió como en la primera, de que entre masones se podían defender o de que entre masones se podían salvar la vida, y esa fue una cuestión bastante delicada, porque la masonería es, será y siempre ha sido la misma desde el principio. Hay un libro, los que quieran ahondarse un poco más, Los Grandes Iniciados, de Edward Schur, donde habla cómo han sido personajes de la historia que tenían cuestiones de reunión con otros personajes, como si fuera de masonería, y enaltecían los principios universales en base a la masonería. Mi papá, por ejemplo, me hablaba mucho de la virtud. Me decía, la virtud es una característica humana, es la más grande que existe. Siempre hay que ser virtuoso. Siempre hay que tener la virtud como primera opción en la vida para ser alguien, tener virtud. Y se generó como una cuestión de hermandad para que los masones entre sí se quisieran como hermanos. Aunque controversialmente la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, habla en todos los capítulos de conflictos entre hermanos. Eso es lo más interesante cuando uno quiere hablar de que entre hermanos siempre se deben de cuidar y entre hermanos siempre se deben de querer, entre hermanos siempre se deben de apoyar. Pero en la Biblia vemos ejemplos drásticos de hermanos que se odiaron, o hermanos que se dañaron desde Caín y Abel, ¿no? Todo el mundo sabe que siendo hermanos, Caín mató a Abel. Después, más adelante, bueno, Abraham era su sobrino, más que su hermano. Lot era hermano de su esposa, Lot, pero tuvieron muchísimos conflictos como de hermanos. Abraham y su hermano, se llamaban hermanos, vea qué chistoso, como que desde ahí había unos principios de logia, pero tenían muchos conflictos, Abraham y Lot. Después, Isaac tuvo un hermano, el hijo de Abraham, Isaac, tuvo un hermano que era de la otra mamá, Ismael. Conflictos terribles, porque Ismael generó el pueblo árabe, Isaac generó el pueblo judío, y se generaron conflictos desde esa época, desde que cuando se nació Isaac. Abraham corrió de su casa a Ismael y a su mamá. Y claro, Ismael se fue al desierto y generó príncipes, lo dice la Biblia de Ismael, que surgieron príncipes. Pues ahí están los de Arabia Saudita. Y Isaac pues se quedó ya con la herencia de Abraham y generó el pueblo judío, y hasta ahora, por un conflicto de hermanos entre Isaac e Ismael, se generó todo el conflicto árabe-judío, que el día que termine el mundo va a cambiar, ¿eh? El día que hagan la paz árabes y judíos, el mundo va a tener la redención. Siguientes hijos, que eran gemelos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Conflictos terribles entre los dos, entre Jacob y Esaú. Después, Esaú quería matar a Jacob. Después, hermanos, los 12 hijos de Jacob, a su propio hermano José, lo vendieron a Egipto. Hermanos, conflictos entre hermanos. Después, Moisés tenía un hermano, Aarón, con el que también de alguna manera tuvo conflictos, Moisés y Aarón. Toda la Biblia fue conflictos entre hermanos. Por eso llama la atención que la masonería, que tiene muchas bases de la Biblia, se base en que los hermanos se deben de respetar, ayudar y hasta dar la vida por otro hermano masón. Y así fue la cuestión de toda la historia de la masonería,
y de cómo mi papá tuvo sus hermanos de la masonería, y eso nos ayudó mucho como familia y como a mí como persona, como lo que he logrado ser en mi vida gracias a las enseñanzas de mi papá, y mucho gracias a que aprendió en su logia como masón, y todo lo que he podido yo lograr hasta este programa de radio, Proyecto de Radio MX. El próximo programa quiero hablar de un tema bastante interesante y controversial: la historia del capitalismo. ¿Por qué el mundo se rige por dinero? ¿Por qué todo es dinero? ¿Por qué todo es comprar y vender? Quiero invitar a un hombre muy, muy inteligente. No sé si va a poder porque ya es diciembre. A ver si nos ayuda un poco a hablar de la historia del dinero y la historia del capitalismo. Pero entender cómo surge el capitalismo desde la antigüedad y cómo hasta ahora, pues es un problema tan, tan complejo en el mundo. Y aunque no lo crean, una manera de solucionarlo. ¿Cómo problema el capitalismo? Porque nunca va a acabar, ¿eh? El capitalismo es parte de la humanidad. El capitalismo existe desde que existe la humanidad. No se acaba el capitalismo, ni el socialismo durante 40 años ni siquiera pudo aplacar el capitalismo. Es más, durante el socialismo hubo el capitalismo más grande que ha existido dentro del socialismo. Lo sabemos. Entonces ese es el tema del siguiente martes, la historia del capitalismo. No sé si quedan todavía otros 3 minutos. Hablar muy rápido de mi abuelo Alberto Jálave. Su logia se llamaba Unión Fraternal, donde él se inició como masón y donde él llegó. Nunca entendí bien eso, son grados de masonería. El más alto, desde el primero, el más alto es el 33. Hay nada más 33 grados de masonería. Parece, no, nunca lo entendí bien, que porque fueron los años de Jesús. Jesús vivió 33 años. Entonces, de alguna manera, se quedaron 33 grados de la masonería. Mi abuelo, Alberto Jálave, llegó a ser grado 32, el más alto de la masonería, porque el grado 33, al parecer, solo son los más grandes, y solo hay 33, y es lo más grande que hay. Digo, eso está descrito en los libros y en las cuestiones de masonería que existen en internet y en los videos que existen. Y mi abuelo, muy orgulloso que yo puedo ser de él, llegó a ser grado 32. Creo que son como exámenes de universidad, ¿eh? Tienes que pasar el primer grado, el segundo, el tercero, así hasta el 32, y de competencia y de preguntas. O sea, no debe ser fácil poder ir avanzando en la masonería y llegar a un grado tan alto. Es muy interesante, desde un punto de vista anecdótico y desde un punto de vista también de hermandad, que hayan sido 12 los hijos de Jacob, 12 las tribus de Israel y 12 los apóstoles de la última cena con Jesús. Que también de alguna manera los apóstoles con Jesús tenían una hermandad para estar con él, para apoyarlo. Claro, sabemos luego la historia de la traición, pero finalmente esa última cena, que era una cena ritual judía, en la que estaban con Jesús, pues eran 12 hermanos de alguna manera, y de alguna manera tuvieron que haber respetado todos los principios de hermandad, que se deben respetar siempre los hermanos. Siempre se deben de respetar, siempre se deben de ayudar, siempre se deben de querer, siempre se deben de apoyar. Yo creo, como conclusión, que el cielo no permite ver en esta tierra a dos hermanos odiarse. No lo permite el cielo, pero pasa. Los hermanos tenemos libre albedrío y pasa. Pero el cielo no lo permite. Los hermanos jamás se deberían tener ni siquiera odio. Y esa es la clase de hoy de la masonería. Espero que hayan aprendido, por lo menos que masón es albañil, y de lo que significa construir un templo y venerar la grandeza de la vida. Nos vemos el próximo martes, la historia del capitalismo. Esto fue una emisión más de El
historia en general. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima. Gracias a la vida de Violeta Parra. Toma 2. Gracias a la vida.